Los ríos no conocen fronteras, y algunos pueden extenderse a lo largo de varios países, como el río Colorado, que brinda agua para más de 40 millones de personas en México y Estados Unidos. Si el río atraviesa ambos países, ¿quién administra el agua? ¿Cómo se reparte? Para ponerse de acuerdo, México y Estados Unidos negociaron y firmaron en 1944 un tratado para repartir el agua de los ríos que comparten, el río Colorado, el río Tijuana y el río Bravo. Casi 80 años después, el tratado sigue vigente, pero ha sido necesario establecer nuevas condiciones adaptadas a las circunstancias actuales. Los retos del río Colorado son cada día más grandes. El cambio climático, la aridificación de la zona y otros factores han provocado que el caudal del río se haga más y más pequeño, mientras la población de la zona que requiere de su agua crezca exponencialmente. Para enfrentarlos, en el año 2012 se firmó el Acta 319, que estableció por primera vez una planeación en el consumo del agua para atender situaciones atípicas. Si hay más agua, los países reciben más. Y en cambio, si hay una sequía, ambos países se comprometen a recortar su consumo de forma equitativa. El Acta 319 también permite a México, si lo requiere, almacenar agua en las presas de Estados Unidos para utilizarla posteriormente. Además, estableció una inversión millonaria para modernizar la infraestructura para el agua de uso agrícola en México. En 2017 entró en vigor el Acta 323, que permite extender la vigencia de estos acuerdos hasta el 2026, ampliando además las acciones de cooperación para el manejo sustentable de la cuenca. Con la firma de las actas, los gobiernos de México y Estados Unidos se comprometieron a destinar esfuerzos para el rescate de la naturaleza e invitaron a organizaciones de la sociedad civil como ProNatura Noroeste para participar activamente en estos esfuerzos de restauración. El Acta 323 nos dio la tarea de aportar una tercera parte del agua y financiamiento para el medio ambiente. Pero nuestra historia en el delta del río Colorado se remonta a muchos años atrás, donde ProNatura Noroeste, en conjunto con organizaciones de la Alianza Revive el Río Colorado, ha trabajado en la reforestación, cuidado de especies endémicas, monitoreo de aves y otras especies que son un termómetro de la salud del ecosistema. Hoy, cuidamos sitios de restauración en la zona. Así, nos llena de orgullo ser la voz de la naturaleza, trabajando de la mano con gobiernos, instituciones y otras organizaciones de la sociedad civil para compartir conocimientos científicos, utilizar mejor el agua en beneficio de todos y, por supuesto, devolverle la salud al río Colorado.